Hoy en Conciencia hablaremos sobre el coronavirus y sus variantes. El 31 de diciembre de 2019, el mundo supo por primera vez de un misterioso virus que se propagó rápidamente por todo el planeta. Nos referimos a la COVID-19, un virus que ha cobrado la vida de más de 4 millones de personas alrededor del mundo. Y es que hemos escuchado hablar tanto sobre COVID-19, sus vías de contagio y sus efectos que quizás le hemos dejado de prestar la atención que deberíamos. Pero el virus sigue presente y es igual de contagioso. Hoy, a más de un año de haber sido decretada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la COVID-19 sigue causando enfermedad y muerte. Datos preliminares muestran que hay variantes que pueden ser más transmisibles, conllevar un mayor riesgo de hospitalización y reinfección y generar un cuadro de síntomas ligeramente diferentes. Si bien las vacunas y las medidas sanitarias y de protección son muy importantes, no nos libran del contagio. Por ello, no debemos bajar la guardia y seguir cuidándonos de esta amenaza. Para conversar más sobre este tema, nos acompaña el doctor Carlos Jiménez Sánchez, virólogo de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Don Carlos, bienvenido a Conciencia. Agradecemos mucho el espacio que nos ha generado para grabar un importante programa en el cual fundamentalmente vamos a hablar sobre los virus. Muchísimas gracias. Es un gusto, don Gustavo, estar acá en este tan prestigioso programa. Un abrazo a la distancia, extensivo a todo el personal de la UCR y obviamente a toda la audiencia. Muy amable, muy amable. Ayer estaba socializando el tema de la entrevista con usted el día de hoy y me di cuenta, don Carlos, después de un año y cuatro meses de estar hablando de virus todos los días, que la gente no tiene claro lo que es un virus. De hecho, una confusión enorme con bacterias. ¿Cómo le podemos explicar al público en términos muy generales lo que es un virus, don Carlos? Bueno, el modelo más sencillo y más reciente, podemos decir que es un material genético que puede ser ADN o puede ser ARN, el cual necesita de células vivas para multiplicarse. Y lo interesante es que los virus son replicados en las células, pero por estructuras que no le pertenecen al virus, sino por estructuras que son propias de las células. Esto nos dice que los virus son parásitos verdaderos. Y el segundo aspecto que es relevante es que los virus, una vez que salen de las células, los viriones son inertes, pero se diseminan sin ningún gasto de energía, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estornudo y elimino un virus influenza, ese virus viaja impulsado por el estornudo o por la tos. Él no está gastando energía, no acumula energía. Entonces, esos son los dos elementos distintivos que en la actualidad nos permiten clasificar a los entes como virus. ¿Podemos decir que son seres vivos? Esto es una difícil pregunta. Sí, es bien interesante. Hace unos años se descubrió en Francia, primero, lo que se llaman los mamavirus, que son virus gigantescos, tan gigantescos que se pueden ver en el microscopio de luz. Bueno, esto causa una revolución porque después se les encuentra en el plancton, en las aguas de lagos y de ríos, y hoy día sabemos que los virus gigantes son más numerosos que los virus que conocemos, que son pequeñitos y que causan enfermedad. Lo interesante es que este virus gigante, que fue llamado mamavirus, este virus es la mamá de todos los virus, estaba infectado con un virus más pequeñito que llamaron Sputnik, en recuerdo al satélite ruso.
y el virus grande se enfermó. Entonces, algunos investigadores dijeron, ah, si el virus se enferma, el virus está vivo. Sin embargo, recordemos que los mamavirus, los fitovirus, los mimivirus y todos estos virus gigantescos son virus de generalmente del plancton y de protozoarios. Entonces, si el mamavirus se enfermó era porque estaba parasitando o infectando una célula de un protozoario. En otras palabras, esa manifestación de posible enfermedad del virus únicamente ocurre cuando el virus está activo dentro de una célula. Si recordamos el concepto anterior, dijimos que los viriones, una vez que salen de la célula, viajan sin energía y que son estructuras inertes. Entonces ahí tenemos como las dos versiones. Mientras el virus no esté dentro de una célula, el virus es inerte. El virus cobra vigencia cuando parasita o infecta alguna célula susceptible. Dentro de la clasificación de los virus, bueno, no nos alcanzaría el espacio para hablar de todos los diferentes tipos, pero están los coronavirus. ¿Cómo podemos de nosotros definir lo que es un coronavirus dentro de esta clasificación general? Muy bien, en términos generales, los virus se clasifican, digamos, por el material genético. Pueden ser ADN o pueden ser ARN. De hecho, es el único ente en la naturaleza en donde la información genética se almacena en ARN. Ok, dentro de los virus ARN tenemos la familia Coronaviridae, con una subfamilia Coronavirinae. Y dentro de esta familia Coronaviridae y su familia Coronavirinae encontramos los coronavirus. Ahora bien, los coronavirus entonces son virus con un genoma ARN, son virus envueltos. Esto quiere decir que son bastante lábiles al jabón, al alcohol, a los solventes orgánicos, a los detergentes, ¿sí? Tienen proyecciones de proteína en su superficie y esas proyecciones le dan el aspecto cuando se revisan al microscopio electrónico de una corona. Algunos dicen que los investigadores que vieron los primeros coronavirus estaban pensando en una corona de Cristo. Seguramente eran muy cristianos o muy religiosos. Otros dicen que no, que el nombre salió porque semejaba a la corona del sol durante un eclipse. Ahí lo dejamos igual a la interpretación de cada persona. Entonces tenemos ese género. Dentro de ese género, a partir del año 2012, se clasifican cuatro géneros, cuatro grupos, ¿verdad? Los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma coronavirus, y los delta coronavirus, ¿verdad? Y dentro de cada uno de estos grupos vamos a encontrar diferentes representantes. Por ejemplo, en los alfa coronavirus tenemos coronavirus que causan resfríos en las personas, como el 229E, coronavirus que afectan a los perros, que afectan a los gatos, que afectan a los cerdos, por ejemplo. Están presentes en este grupo. Sí. Don Carlos, tengo que En hacer los una beta. pausa. Permítame hacerla en este momento para luego seguir con esta clasificación que es sumamente importante. Ya regresamos. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en seres humanos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Carlos Jiménez, quien es virólogo y un investigador destacado de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Lo interrumpí en el segmento anterior cuando usted estaba hablando de alfa, beta, gamma y delta. Continuemos, don Carlos, por favor. Ok, en los beta coronavirus encontramos otro virus que causa resfrío en humanos, que es el OC43. Encontramos coronavirus
en bovinos, en ratas, en ratones, en caballos, en conejos, en jirafas, en antílopes, en una gran cantidad de especies. Luego tenemos los gamma coronavirus, que son virus que infectan preferiblemente aves, como la gallina, como el pollo doméstico, como los chompipes, como las codornices. Y excepcionalmente también han sido encontrados en cetáceos, como ballenas beluga, por ejemplo. Y finalmente tenemos los delta coronavirus, que son virus que están presentes en cerdos, tanto domésticos como silvestres, en algunos carnívoros asiáticos y también en felinos silvestres. Lo interesante de estos grupos es que en el año 2012, Wu y colaboradores estableció el origen. Los alfa y los beta coronavirus provienen de virus de los murciélagos. Los gamma y los delta coronavirus provienen de virus de las aves. Y los ancestros no se conocen, pero algunos autores los fijan en más o menos 22.000 hasta 100.000 años, en un ancestro que no sabemos si fue murciélago o si fue ave, ¿verdad? Porque los dos son órdenes de vertebrados bastante antiguos. Don Carlos, ¿un mismo tipo de virus puede estar presente en humanos y en los animales que usted ha mencionado? Generalmente son bastante especie específicos, pero ellos tienen la particularidad de saltar de especie, ¿verdad? Y adaptarse a esa especie. Por eso es que, digamos, en el caso por ejemplo, del MERS, del SARS-CoV-2, del SARS-CoV-1 o el SARS, todos estos virus que surgen a partir del año 2003, sabemos que hubo un salto de especie. Digamos, el SARS a partir de las civetas y antes venía del murciélago, el MERS, digamos, a partir de dromedarios y venía del murciélago, y en el caso del SARS-CoV-2 sabemos que viene del murciélago, sobre todo el murciélago nariz de herradura, pero no sabemos en qué especie intermediaria, digamos, adquirió los rasgos para infectar a las personas. Entonces, los virus dan ese salto. Ahora, una vez que saltan a esa especie, se adaptan muy bien y evolucionan en esas especies. Nosotros hemos hecho estudios, digamos, de la filogenia y la evolución del virus de la bronquitis infecciosa, un gamma coronavirus, en granjas de Costa Rica desde 1990. Y cada empresa avícola tiene sus propias cepas de virus. Y a lo largo de estos 30 años, vamos dándole seguimiento y los virus van evolucionando en cada una de las granjas que componen esas empresas. Entonces se quedan prácticamente de por vida. Con respecto a COVID-19, que por cierto, cuando socializaba el tema, me preguntaban que por qué 19, imagínese usted qué cosa más interesante, ¿verdad? 2019, casualmente. ¿Por qué Exactamente. tanta dificultad para el control de este virus en particular? Bueno, hay una razón para mí fundamental y es que este virus se encuentra con 8 mil millones de individuos que somos totalmente susceptibles, ¿verdad? Entonces, imaginemos que tenemos un estañón de gasolina, que tenemos una habitación que sería el mundo, regamos ese estañón y tiramos un fósforo, ¿verdad? Y aquello empieza a arder. Bueno, eso es lo que ha venido sucediendo. Es un virus que se propaga muy rápidamente a través de aerosoles, gotas y gotículas, contacto directo e indirecto también con objetos contaminados, pero principalmente por vía aerógena. Y es un virus también que se elimina, digamos, que sale de los individuos infectados en cantidades realmente muy grandes. Estamos hablando de 10 a la 9 dosis infectantes por mililitro, digamos, de saliva, por ejemplo. Eso serían 1.000 millones de partículas saliendo, digamos, en la saliva de una persona infectada. Entonces, esa es una razón. La otra razón es que nosotros somos una especie gregaria. Estamos, por lo general, en grupo y compartimos muchas cosas. Compartimos el espacio, compartimos los alimentos, compartimos los gestos, digamos, del saludo, un beso, una caricia. Y eso también ayuda a la diseminación del virus. Entonces, por un lado tenemos una gran cantidad de susceptibles,
Por otro lado, tenemos un agente, ¿verdad?, relativamente nuevo, cuyos orígenes se han trazado más o menos hace unos 70 años, más o menos, se separan SARS y SARS-CoV-2, digamos, en su evolución, y es un virus que estuvo circulando en murciélagos en forma críptica o, digamos, sin hacer mayor manifestación. Pero ¿qué pasa a las personas? Se adapta a las personas y se propaga en las personas. Y digamos, el principal inconveniente es que nosotros nos cuesta mucho una nueva rutina, ¿verdad? Hemos visto lo que ha sucedido, digamos, en países con elevadas tasas de vacunación, Israel, por ejemplo. Lo que ha sucedido, que está sucediendo en España, lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Alemania. O sea, países que tenían, o muchos casos, o tenían ya personas vacunadas, de pronto dicen, eliminemos las medidas, eliminemos la mascarilla y se acabó el problema. No, señor, seguimos siendo susceptibles. Lo que hace la vacuna es atenuar el impacto de la enfermedad, cosa que hacen todas las vacunas, exactamente. O sea, no es que la enfermedad no nos da, es que nos da, como diríamos, suavecito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos generado una respuesta inmune que se contrapone al impacto del virus. Pero es muy difícil, si nosotros no seguimos con las medidas de distanciamiento, no nos aglomeremos, por favor, en espacios cerrados, eso es mortal. Lavémonos las manos, desinfectémonos y usemos la mascarilla aun cuando estemos vacunados. Perfecto, vamos a hacer una segunda pausa y al regresar hay preguntas interesantes que surgen del pueblo, como digo yo. Voy a compartir algunas de esas en el siguiente segmento, don Carlos. Ya regresamos. La pandemia más grave en la historia reciente fue la llamada gripe española en 1918. Se estima que infectó a más de 500 millones de personas y mató a 50 millones en todo el mundo. Estamos hablando con el doctor Carlos Jiménez, investigador de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, sobre coronavirus y sus variantes. Don Carlos, en marzo del 2020, usted y el doctor Edgardo Moreno, otro investigador, en ese entonces también investigador y profesor de la Escuela Veterinaria, dijeron lo siguiente: solo los esfuerzos conjuntos basados en racionalidad y solidaridad mitigarán las consecuencias del COVID-19. Yo le hago la pregunta, un año y cuatro meses después, ¿dirían lo mismo? Sí, por lo menos yo, no sé qué piense Edgardo, sigo pensando igual, ¿verdad? Lo vemos todos los días. Por ejemplo, el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el cuidado que tenemos que tener, digamos, en nuestro quehacer diario con compañeros, cuando vamos al supermercado, cuando nos movemos en cualquier área, exige solidaridad, exige distanciamiento, exige el uso de la mascarilla. Pero también lo vemos a un nivel, digamos, mucho más alto, ya no al nivel de individuo, de la persona, sino que lo vemos a nivel, por ejemplo, de los gobiernos. Ayer estaba leyendo precisamente un artículo de opinión en donde, creo que era del New York Times, en donde se dice que las vacunas llegarán a los países pobres de Asia, África y América Latina hasta el año 2023. Entonces, dimos un salto tecnológico gigantesco, ¿verdad? Con estas plataformas que han producido vacunas realmente seguras, con una muy buena respuesta inmune, pero resulta que cuando empezaron la producción, recordemos, algunos países secuestraron la producción, a pesar de que las farmacéuticas tenían convenios para entregar ciertos lotes de vacuna a otros países. Países como Canadá compraron 5 veces las dosis que necesitaban. Otros países, igual como Estados Unidos, primero dijeron, bueno, hoy por mí, y mañana por los demás.
¿verdad? Entonces, el problema es que cuando tenemos una enfermedad de esta naturaleza, donde todos somos susceptibles, lo ideal sería que la protección se ejerza simultáneamente a todos los individuos, sin distingo de origen étnico, sin distingo de origen racial, sin distingo digamos, de pensamiento político, religioso, ninguno. Porque mientras hayan susceptibles, el virus va a seguir circulando y va a seguir cambiando y nos va a seguir golpeando. Entonces, ahí se refleja esa falta de solidaridad, que tiene que estar basada también en la racionalidad, en otras palabras, en la evidencia científica, ¿verdad? Tenemos que hacer un lado, digamos, esa infomedia, digamos, que nos golpea a través de artículos, del WhatsApp, del Facebook, de las redes sociales, de un montón de mentiras. Incluso aparecen gente que se dicen médicos, que se dicen investigadores, diciendo realmente tonteras, ¿verdad? Cosas sin sentido. Sí, ¿se han hecho bien las cosas en nuestro país, don Carlos? Yo siento que sí, por lo menos en parte. Lo que sucede es que, digamos, las medidas, por ejemplo, de confinamiento conllevan, digamos, a restricciones en la movilidad de las personas y obviamente afectan el trabajo, y si afecta el trabajo, se afecta el ingreso, y si afecta el ingreso, pues llega el momento en que yo no tengo que comer. Entonces empieza a surgir la presión de que hay que abrir, que abramos el turismo, que abramos los hoteles, que retomemos las actividades culturales, que volvamos a abrir los estadios, etcétera. Y eso, digamos, tiene su efecto en que al romper, digamos, las medidas de restricción, se producen los eventos de dispersión, o sea, se propaga más el virus. Lo vimos en Semana Santa. Nosotros viajamos, mi esposa y yo, a la zona norte, al lado de San Carlos, y nos decían, ¿por qué usa mascarilla? Aquí ya pasó, a nosotros ya no nos va a dar. Y yo insistía con la mascarilla, y ya vimos lo que pasó, digamos, con el último pico, que todavía venimos bajando, ¿verdad? Entonces, hay que hacerlo, digamos, en los dos sentidos. El país ha tenido, digamos, en términos generales, buenos números, ¿verdad? Digamos, en cuanto al número de fallecidos, por el número de infectados, nuestra tasa es inferior, prácticamente a la mitad de la tasa mundial. Pero sí, obviamente, hemos tenido muchos casos y hemos tenido también, digamos, una saturación de la infraestructura, digamos, a nivel hospitalario. Y eso afecta también, digamos, la calidad de atención de muchas personas en muchos ámbitos, no solamente por COVID-19, sino que se van dejando de lado otros problemas que también debemos atender. Entonces, ese es el impacto, digamos, parte negativo. Lo vemos en la educación, nosotros que estamos en ese campo. O sea, sí podemos dar clases teóricas virtuales. Para mí ha sido, vamos a ver, una revolución ver la creatividad de nuestros estudiantes a la hora de resolver un examen. Viendo los seminarios, por ejemplo, que presentaron los estudiantes de microbiología, inmunología de este año, medicina veterinaria, nunca había visto yo tanta profundidad y tanta belleza, ¿verdad? Pero, Dios mío, ¿qué pasa con las destrezas? En una carrera como la nuestra, que exige no solamente el conocimiento, sino también la habilidad y las destrezas. Y ahí es donde siento yo una gran preocupación. Pero esperemos que logremos sobreponernos a esto y que le demos, digamos, un curso positivo, digamos, a esta experiencia. Don Carlos, nos queda un minuto. ¿Faltan muchas pandemias por venir? Probablemente sí, porque cada vez el vínculo, digamos, de esa interfase vida silvestre, producción animal y vida humana es más estrecho. Y esto nos ha hecho también incurrir en un deterioro sostenido de los ecosistemas del planeta. Lo estamos viendo como que yo destruyo la Amazonia y no pasa nada, como que los casquetes polares se deshacen, digamos, por el calentamiento global y no pasa nada, y no es cierto. Ya han salido patógenos, digamos, del permafrost, por ejemplo, Clostridium, sale de ahí, y se han encontrado virus incluso que están viables, que cuando se llevan al laboratorio están viables. Esto es un peligro. Además de todo lo que hacemos en el caso nuestro, en los sistemas de producción animal, estar, digamos, con producciones masivas, estamos creando un montón de individuos susceptibles. La vanidad que nos lleva a tener 17 millones de bisones
para quitarle la piel y hacer abrigos, o sea, y al final sacrificarlos porque se infectaron con SARS-CoV-2. Ese tipo de cosas nos tiene que hacer reflexionar. Yo pienso que nosotros estamos en una transición hacia un cambio de civilización, pero que desgraciadamente todavía no lo hemos percibido. Excelente mensaje al final de su buen discurso, don Carlos, porque como decíamos anteriormente, usted sabe hablarle a escolares. Le agradecemos muchísimo, don Carlos, y muchos éxitos. Muchas gracias y en su un carrera abrazo. Profesional. Gracias. Muy amable. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen, por favor, con la programación de Canal 15 UCR. Hola, les doy la bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí. Sabemos que hubo un salto de especie, digamos el SARS a partir de las civetas y antes venía del murciélago. Bien, la civeta es una especie de mamífero nocturno que puede encontrarse en India, el sur de China e Indochina. Quizás no la reconozca por su nombre, pero me imagino que habrá escuchado hablar del café más caro del mundo, el cual se prepara usando los granos que han sido ingeridos y excretados por una civeta. También voy a definir la siguiente palabra. Por el calentamiento global y no pasa nada, y no es cierto. Ya han salido patógenos, digamos, del permafrost. Se conoce como permafrost a la capa del suelo que está permanentemente congelada en las regiones polares. Como señala el invitado, el deterioro del medio ambiente está causando que muchos agentes que producen enfermedades broten a la superficie, como es el caso de la bacteria Clostridium, la cual genera problemas en el abdomen y los intestinos. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.